Deberíamos evitar siempre todas las cámaras de Yo que haces un juego y todo el mundo te dice que está súper bien. Eh, yeah. Ya. O dar feedback real, ¿no? Y eh, al estar con otra gente, eh, prueban tu juego y intentando también no herir los sentimientos del otro, pero decirle, oye, esto que has hecho está mal, porque tal, lo puedes arreglar de esta manera. Eso es importante, porque todo lo que no te digan antes del lanzamiento del juego, te lo van a decir las críticas tras el lanzamiento claro. y eso se traduce en reviews negativas. Claro. Esto afecta mucho. Ahora, que, ahora me interesa este tema que has dicho ahora del tema de las críticas y las sí. reviews negativas. Eh, tú que has lanzado juegos a, a, a Steam y tal, realmente afecta mucho el tema de las reviews, eh, el hecho de la nota que puedas tener en Steam o las críticas. Es algo que realmente notas que puede afectar a las ventas de un, de un juego o a las descargas? Eh, yo solo sé que, o sea, me las suelo leer y me sabe mal por la gente que, que haya probado mi juego no le haya gustado cuando es negativa, ¿no? Eh, incluso aunque una crítica sea rollo agresiva, porque las hay intento sacar eh, qué es lo que le ha pasado a esa persona para que, para que esté así o sea, sacar como el feedback y decir vale, pues, porque muchas veces quizás son bugs, ¿no? que quizás puedes bueno, o... cosas de diseño, yo por ejemplo eh, yo no tenía ni idea de narrativa y he hecho un juego que tiene historia, entonces he hecho muchas cagadas con perdón y he tenido que ahí sí que me di cuenta después del lanzamiento del juego entonces tuve que contratar a una persona que supiera de guión y esas cosas, uh -huh. y le dimos un repaso bastante gordo al juego. Y tuvimos una actualización grande para quizá no arreglar del todo, porque tampoco vas a rehacer el juego entero, pero cambió bastante y estoy bastante más contento con el resultado de ahora. Entonces, eh, eso, por ejemplo, me hubiera gustado recibir ese feedback antes de lanzar el juego. Claro, claro, pues quizás también es complicado, ¿no? No ser que yo qué sé, se me ocurre. Que no sé si hay, si hay herramientas que te permitan hacer eso, rollo hacer eh, distribuir el juego a un grupo de sí, las, X hay, personas. Y, hay, hay páginas web, por ejemplo, que eh, tú publicas tu juego ahí y la gente. Es como antes de publicarlo en Steam, publicas una demo y la gente te deja reviews, pero son reviews en esa página que al final que no cuentan en Steam porque es otra página claro. diferente. Uh -huh. Sí, eso podría ser útil, ¿no? Para. Uh -huh. Pero bueno. Y ahora cuando lo saques al mercado y se lo bajan miles de personas, supongo que siempre hmm. es... Evidentemente, es, es mi, eh, era mi primer proyecto Flatwall, es mi primer proyecto comercial. He aprendido un montón con él, he hecho muchas cagadas con él también, pero trato de hacerlo lo mejor posible y de cara a futuros proyectos, gracias también a las reviews y demás, pues eh, haré juegos mejores, claro. Uh -huh.